Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión de Spondylus. Estamos acá en la Universidad Andina con uno de los exponentes más ilustrados en derechos de la naturaleza actualmente. Él ha sido un activista en los derechos humanos y además ha sido un académico que nos ha dado muchísimos libros para reflexionar desde la sociología del derecho, desde el activismo y también desde los derechos humanos. Se llama César Rodríguez Garavito. Bienvenido, César. Gracias, Ramiro. Un gusto estar de nuevo aquí en la universidad y estar compartiendo contigo. Sabemos que has explorado muchísimos temas de las ciencias sociales, la metodología, los derechos humanos, la sociología del derecho, sociología de la justicia, y ahora estás embarcado en cambio climático y en un proyecto que se llama Más Allá de los Derechos Humanos, en inglés MOAD. ¿Podrías contarnos un poquito de estas nuevas derivas teóricas en las que estás? Claro, yo llegué a este proyecto, comenzamos este proyecto en la Universidad de Nueva York, donde ahora soy profesor titular y donde dirijo el Centro de Derechos Humanos, desde un ángulo, como decías tú, de trabajo previo en derechos humanos, en derechos de pueblos indígenas. Y cuando llegué a Nueva York, encontré mucho espacio abierto y mucho interés en explorar temas como derechos de los animales, derechos de la naturaleza en general, combinarlo con investigación y activismo sobre cambio climático, de tal manera que nos concentramos con un equipo muy competente y muy generoso que tenemos en la Universidad de Nueva York, de diferentes investigadoras, investigadores de todas partes del mundo, en hacer una combinación de investigación y acción, primero sobre cambio climático, es decir, mirando cómo las singularidades, las peculiaridades del cambio climático desafían conceptos claves de los derechos humanos. Por ejemplo, ¿cómo se tiene en cuenta el tiempo en los conceptos de derechos humanos? Normalmente en derechos humanos pensamos en violaciones pasadas de derechos y cómo se tienen que enfrentar. En ese sentido es sancionar, por ejemplo, en el derecho internacional penal de los derechos humanos, atrocidades cometidas en el pasado. Eso es fundamental, pero muchas de las emergencias contemporáneas climáticas, tecnológicas, geopolíticas, implican pensar y anticipar el futuro, de tal manera que comenzamos a pensar en el mediano y largo plazo. Y así entonces aterrizamos, y para caer en el componente de derechos de la naturaleza, en cómo no solamente activistas, sino también científicos, que podemos hablar en un rato de cómo este proyecto de derechos más que humanos, o en inglés es More Than Human Rights, las siglas MOTH, que en inglés significa polilla, ellas y ellos nos estaban desafiando para controvertir esa separación categórica entre los humanos y los no humanos, que está muy en el centro de los derechos humanos, por eso se llaman derechos humanos. ¿Y por qué César hablar de derechos de seres no humanos? ¿Por qué esto? ¿Por qué crees que es importante, necesario? De nuevo, aquí la provocación viene de muchos ángulos, desde obviamente las tradiciones y los conocimientos ancestrales indígenas que siempre lo han sostenido, y también de una confluencia muy interesante de ciencia y tecnología muy reciente. Es decir, ya no solamente la insistencia valerosa y tradicional de los pueblos indígenas, sino también las preguntas que están surgiendo de hallazgos, para ponerlo en términos convencionales, de las ciencias duras, ¿sí? De la biología, de la física, de la química, de la geología. Hay un libro maravilloso, yo sé que eres un muy buen lector y que hemos compartido lecturas en el pasado, un libro fantástico que se llama Un Mundo Inmenso, en inglés An Immense World, de Ed Young. Y es un compendio de la ciencia, del entendimiento, cómo estamos acercándonos a tratar de rasguñar el entendimiento de qué se siente ser un murciélago, o un elefante, o una ballena, o un insecto, o un perro. Y los seres humanos somos muy curiosos. Los científicos han venido diseñando experimentos y formas de escuchar y ver y oler y tratar de adivinar, con herramientas que tenemos a nuestro alcance de la ciencia, cómo esos seres no humanos están, o más que humanos, como a mí me gusta llamarlos, están a la vez resolviendo problemas, siendo conscientes del entorno, sintiendo sufrimiento y también placer. De tal manera que esas separaciones categóricas que vienen de Descartes, de la modernidad, luego Kant, luego la ciencia contemporánea, y luego importadas al derecho y los derechos humanos, están siendo
abiertamente controvertidas por las ciencias más duras. Recientemente, en la universidad donde enseño, en la Universidad de Nueva York, se convocó una especie de cónclave de expertos en estudios de conciencia, neurocientíficos, filósofos que han hecho los descubrimientos y las hipótesis más interesantes sobre qué es ser consciente, normalmente pensando en los seres humanos. Pero ahora, con todos estos hallazgos, incluso los que son más como los del mainstream, los del canon de las neurociencias, firmaron una declaración que se llama la Declaración de Nueva York sobre conciencia animal, diciendo, tenemos suficiente evidencia para sentar, digamos, conclusiones sólidas sobre la existencia de formas de conciencia distintas a las humanas, pero en todo caso conciencia, en animales como los pulpos o como los perros o como los primates, incluso algunos insectos. Y esto que puede sonar absurdo, habría sonado absurdo 5, 10, 20 años atrás, ahora está siendo importado muy activamente en el corazón de las ciencias más duras. César, yo te he escuchado varias veces usar metáforas que tienen que ver con animales. Mencionaste una ahorita. Quisiera, muy brevemente, si nos puedes explicar ese simbolismo, esa interpretación de la metáfora, que digamos que nos puede ayudar a entender el mundo en que nos movemos. La una es el micelio, el pensamiento miceliar. ¿Por qué usas eso? Sí, una de las grandes inspiraciones y fuentes de ímpetu del proyecto Derechos Más que Humanos, or More Than Human Rights, viene de colegas con los que yo he trabajado muy de cerca hace unos 3, 4 años, que son micólogos y micólogas expertas en hongos. Para los que no han seguido esta literatura y libros maravillosos como los de uno de esos colegas que ahora es amigo y cómplice del proyecto Moth, Merlin Sheldrick, que escribió un libro maravilloso que en español fue traducido como La Red Oculta de la Vida, en inglés se llama Entangled Life, que significa vidas enredadas, entrelazadas, muestran ellos que los hongos son los frutos de redes de micelio que literalmente atraviesan todo el mundo subterráneo. Son otras entidades y otros mundos que ahora están siendo mapeados también por otros colegas que participan en Moth. Hay un proyecto que se llama SPAN, Society for the Protection of Underground Networks, o sea, la Sociedad de Protección de las Redes Subterráneas, que está mapeando con técnicas de DNA esas redes, que son literalmente, si ustedes ven las en internet, pueden encontrar fácilmente redes de micelios. Se ven como tejidos, ¿sí? Grandes tejidos, que parecen como raíces, pero son raíces de kilómetros de extensión y son, ahora sabemos, los tejidos conectivos. Por eso viene lo de pensar de manera micelial, porque es una forma de pensar distribuida. No hay los hongos y las redes no tienen un cerebro central. No hay alguien como que un conductor de orquesta que esté diciendo usted hace esto, usted hace esto, usted hace esto, sino que son formas de inteligencia y de existencia altamente distribuidas y experimentales. Entonces los hongos, por ejemplo, resuelven problemas como dónde se encuentran los nutrientes, dónde hay más agua, dónde están las fuentes de alimentación, y también problemas como cuál es la ruta más directa para llegar de aquí a allá. Y lo que hacen es explorar en todas las direcciones. Ellos no buscan una sola estrategia, sino dicen, vamos a mirar alrededor, y cuando encuentran, por ejemplo, una fuente de agua, refuerzan esa conexión, pero han explorado muchas otras al mismo tiempo. Entonces, de las redes miceliales tomo tres elementos. Uno, el pensamiento y la acción distribuida. No tiene que ser jerárquica. Las formas de acción y pensamiento no jerárquicos, no centralizados. Que a propósito, en la vida humana, porque eso tiene todas aplicaciones humanas, ha mostrado ser formas de pensamiento y acción más resilientes. Por eso es que el internet se ha esparcido alrededor del mundo, y por eso es tan preocupante que haya tendencias a centralizar el poder del internet en unas pocas compañías, por ejemplo. Segundo punto. Es una forma de existencia altamente colaborativa. Las redes de micelios están entrelazadas con las raíces de los árboles. De hecho, los árboles, las plantas llegaron a la superficie de la tierra, salieron fueron algas, y después, para poder enraizarse, hicieron asociaciones con las redes de micelios y los hongos. Sin los hongos no habría plantas.
Y por eso esta simbiosis es otro elemento que tomo y que tratamos de tomar en serio en el trabajo de Moth. Y finalmente, de los hongos, de nuevo, hay una científica que trabaja, la directora de Spunk, que se llama Toby Kears, que dice que los hongos y las redes de micelios rompen todas las reglas, ¿sí? que son raros, que son... De hecho, Merlin tiene una belleza de capítulo en el libro donde dicen que los hongos son queer, que no son ni uno ni otro, no son ni masculinos ni femeninos, no son ni totalmente subterráneos ni totalmente sobre la tierra, son impredecibles. Y me parece que en la investigación rigurosa, jurídica, sociojurídica y en el activismo hay que ser menos predecibles, porque nos quedamos con las mismas herramientas en un mundo que está cambiando muy rápido y por tanto explorar en diferentes direcciones es para mí una lección de los hongos. Otra figura que quisiera que expliques así muy brevemente es la etimología de humano relacionado con humus. ¿Por qué para ti es importante ir a esa raíz de humus tierra? ¿Cómo relacionas esa palabra con el ser humano y la naturaleza? Esa etimología para mí y para otras personas tiene mucho significado. Lo explico mejor en el capítulo introductorio del libro que acabamos de publicar en inglés, que se llama así More Than Human Rights y que está totalmente disponible gratuitamente en línea en nuestra página, que es mothrights.org. Y lo que digo ahí es que, como otros han documentado, la palabra humano, que está dentro del término derechos humanos, viene de una raíz latina que a la vez viene de una raíz indoeuropea que significa tierra. Y es la misma raíz de la palabra humus que tenemos en español, ¿sí? La capita esa fértil que viene justo debajo de la tierra, pero también está en la raíz de palabras como humilde. Humillar. Humildad. Humildad. Humillar también, poner en la tierra. Humillar también, que es, yo tomo la palabra más que humanos, la idea de un ecofilósofo maravilloso que es parte del proyecto Moth que se llama David Abram. En el mismo libro, él tiene un capítulo al final, un epílogo, donde dice que parte de lo que le gusta de esta etimología que yo recuperé es que también está detrás de la palabra humillación. Y él dice que los seres humanos necesitamos ser un poco humillados para que nos pongan en la tierra y digamos, bueno, ¿qué hemos hecho? Y volver a ser humildes. ¿Qué hemos hecho? Volver a ser humildes. Yo le digo que como en la parte mía, activista no tan académica, trata de hacer narrativas que no hagan sentir culpables a la gente. Entonces yo le digo que a mí me gusta más el lado de como inspirador, ¿sí? Como el humilde, humano. Y en últimas, lo que significa humano es habitante de la tierra. Y poner los pies en la tierra, literalmente quitarse los zapatos, poner los pies en la tierra, ser más humilde, trabajar con las ciencias humildes, como las llama el novelista Richard Powers, que son las ciencias que nos ponen en nuestro lugar, la geología que nos pone, nos muestra que nosotros estamos viviendo, si la historia del planeta fuera un año, nosotros nacimos el 31 de diciembre casi a las 12 de la noche. Entonces nos ponen en nuestro lugar en el tiempo. Y también nos ponen lugar en el espacio. La cosmología, los estudios de las redes de micelios nos hacen ver que somos un componente y que somos un componente que a la vez está compuesto de una cantidad de seres no humanos. Tenemos más células no humanas, más microbios, más bacterias que células humanas. Y ese mensaje, por eso es que en últimas, volver a la Tierra y hablar de derechos más que humanos, para mí es volver a la etimología de la misma palabra o el mismo término, derechos humanos. César, ¿se puede aprender de la naturaleza para enfrentar el cambio climático, la crisis ambiental, todos estos fenómenos que están matando y generando migraciones por cuestiones que tienen que ver con efectos de los extractivismos? ¿Hay que aprender de la naturaleza? No solamente que hay que aprender, sino que yo creo que no tenemos opción si queremos salir de esta encrucijada tan complicada en la que nos encontramos. Tengo el gusto, la alegría de trabajar de cerca con el pueblo Sarayaku durante un buen número de años. Como ustedes pueden saber, de pronto saben, ellos tienen esta campaña de la selva viviente, Causa Xacha. Y
consiste en buena medida, es decir, la selva está viva, nosotros sabemos que está vivo, mire a su alrededor y aprenda, por ejemplo, que cada árbol tiene una entidad propia, cada ser no humano tiene su propio espíritu, su propia vida. Eso, una ética, entonces, de la consideración, de la precaución y del cuidado, es esencial para ese giro en el pensamiento occidental. Y también de otras disciplinas y otros campos, nosotros estamos tomando bastantes ideas que a la vez son tomadas de la naturaleza. En particular, yo recomendaría el trabajo de Janice Benes, quien acuñó el término biomímesis. Biomímesis, en inglés biomimicry, y ahora tiene una organización y una serie de actividades maravillosas. Estamos desarrollando ahora una colaboración con ese centro, y ella tiene un libro sobre biomímesis que hace exactamente el desarrollo del punto que tú mencionaste. Y ella extrae de la naturaleza una serie de principios. Dice, por ejemplo, la naturaleza siempre recicla. La naturaleza no toma más de lo que puede absorber. La naturaleza cuida la energía, porque ningún animal, ninguna planta se va a poner a trabajar o a consumir ilimitadamente. Se cuida para reservar energías para lo que viene, descansa, comparte. Si tiene alimentos, normalmente no va a ser solo para esa entidad individual, sino para la comunidad. Y una serie de otros principios que, si tú los transpones a la sociedad y a las políticas, son directamente aplicables. Y estos todos son aprendidos de la naturaleza. César, la última pregunta y la última reflexión quisiéramos saber sobre la relación, ¿qué piensas tú de la relación entre universidad y toda esta crisis ambiental que estamos viviendo? Una de las razones por las cuales estamos haciendo esta colaboración, un curso con la Universidad Andina, es que esta universidad, este país, ha hecho un aporte fundamental al constitucionalismo ambiental y de derechos de la naturaleza. De tal manera que Ecuador y la Universidad Ecuatoriana tienen un lugar muy importante, no solo simbólico, sino práctico, que conectando con lo que estamos tratando de hacer nosotros con un colectivo global desde Nueva York, de científicos, artistas, periodistas, líderes indígenas, implica que cuando esos espacios universitarios se abren, se ofrecen como plataformas de convergencia, el potencial es inmenso. El potencial es inmenso porque combina la producción de conocimiento de calidad con cierta capacidad de convocatoria y, por último, con un acceso y unas oportunidades a gente joven, a estudiantes, a activistas, al público en general. De tal manera que las universidades como la Andina ya están haciéndolo, pero pueden incluso proyectarse aún más. Ciertamente esa es nuestra aspiración desde NYU, de prestar ese servicio y ser ese tipo de plataforma de colaboración. Muchísimas gracias por darnos este tiempo, César. Esperamos volver a tenerte a ti. Es un honor para esta casa de estudios contar con tu presencia, tus conocimientos, tu experiencia. Gracias. Gracias, Ramiro.